Buenas noches. Bienvenidos a 12 Notas. Hoy tenemos con nosotros un productor muy importante, compositor, guitarrista. Seguro que está poniendo caras en este momento, pero lo estoy ignorando. Osvaldo de la Fuente. Bienvenido, Osvaldo. Hola. ¿Te molesta que te pongan tantos títulos, no? ¿Te da como cosita? Y no sé, cuesta los títulos, ¿viste?, llenarlos. No, bueno, sí. Pero bueno, sí, qué sé yo. También a veces hay que asumir los espacios, ¿no?, que uno ocupa y... Y listo. Y darle para adelante, sí. Sí, sí, sí. Porque a la vez uno siempre vio otras personas que fueron los referentes de uno cuando era más chico y ocupaban ese espacio. Entonces es una cosa natural de la vida, me parece. Hay que asumirlo. Hay que asumirlo. ¿Cómo anda la vida? Muy bien, impecable. Cada vez mejor. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué sí. Bueno. Aparte la actitud, ¿viste? Porque dicen que la actitud es muy importante. Importante. Si uno va con el tiempo aprendiendo cosas y aprendiendo a tomar, la vida es la misma. Cómo uno la enfoca es el cambio. Nos hemos vuelto sabios con los años. Pero como dice Fito, nos llega justo cuando no nos sirve para nada. Bueno, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Osvaldo, ¿14 discos ya grabaste? Sí, 14 discos, sí. Y bueno, y estoy en el quinto, ¿no? Perdón, el décimo quinto disco que estamos grabando, que es justamente esto que estamos adelantando hoy acá en el programa. ¿Es todo lo nuevo? Lo nuevo. Todo justamente. Lo nuevo. En realidad no son temas nuevos, son composiciones del 2006 más o menos, que se fueron postergando, apareció Boomerang en el medio, apareció otros discos aparecieron en el medio, que ocuparon el espacio y ahora sí. ¿Entonces estas canciones no tenían cabida por hoy? No, no tenían. ¿Te inspira mucho la naturaleza? ¿Te gusta mucho ese tema, no? Sí, me encanta. Cada vez más. Estoy en esa búsqueda que es, como Moyo hablaba siempre, de desandar caminos, que entonces ir volviéndose más esencial. Moyo es el de Divididos. El de Divididos, sí. Moyo el de Divididos hablaba de eso. Y entonces uno... Primero se carga de cosas porque tiene que aprender y después va empezando a descargar, a soltar para ser uno. En esas búsquedas, desde hace un tiempo que estoy sintiendo que la naturaleza es... No hay nada nuevo que uno vaya a decir, pero no, bueno, no, para uno... Pero es volver, ¿no? Es increíble volver. Como dicen todos, van y no, y después quieren volver, sí, ¿no? Es, sí, realmente sí, sí, es desandar. Sí. A lo mínimo, a lo esencial y creo que lo más perfecto y lo más bello. A mí me llamó la atención que de los 14 discos que hiciste, cantás solo en uno, en Fe de Ratas. Sí. Si me escuchase cantar, no te llamaría la atención. Diría, con razón. Claro, con razón. No, yo lo tengo al disco, está muy bueno. Está muy bueno. Sí. ¿Y eso por qué? A ver, alguna razón. En realidad, cuando escribo, trato de no hacerlo con límites. Si ¿qué significa eso? Que mi instrumento para cantar... Vocal te limita. Me limita. Entonces trato de... Y siempre tengo amigos y gente que se dedica a cantar que lo hace tan bien... ¿Para qué? Maravillosamente, ¿para qué vamos a arruinar? Para que la creación fluya en todo su espectro. Y Fe de Ratas fue la única casualidad porque necesitaba un timbre de voz rústico. Digamos, si vos le ponías un gran cantante a ese disco, no, que era medio una idea de demo electrónico, que lo grabé incluso con una batería electrónica lo-fi, un sonido medio así, medio berreta, si le ponías un cantante, lo arruinaba. Así que lo canté yo y quedó bien. Quedó bien. De esos 14 discos que hiciste, ¿tu favorito tenés alguno o no? ¿O varios? No sé, la verdad que no sé. No, sería que como no. Elegir entre tus hijos, ¿no? Imposible. Imposible. Porque además, cada uno de mis discos es una de las personas que fui. Y con todas sus luces y oscuridades, es esa persona, soy yo. No puedo odiarme, tengo que amarme con todo. En las distintas etapas. En las distintas etapas. Y los discos me pasa igual, por ahí hay cosas que me gustan más, me gustan menos, digo, más afinado, menos afinado, sonó mejor, sonó peor. Pero, en definitiva, hay que aceptarlo como están y lo disfruto así. Si te fuiste.